¿Cuál fue su primera sensación cuando Francisco, cuando Bergoglio fue designado como papa? La primera fue una sorpresa enorme, ¿no? Fue una sorpresa muy grande. Nunca un papa es alguien que uno conoce, ¿no? Nunca es así. Digo, él era, no es solo alguien que uno conociera, jesuita. Sí, fue de una sorpresa muy grande. Y luego, inmediatamente, o sea, cuando apareció su primera aparición pública, para mí me pareció muy simbólica, porque para los que lo conocíamos, yo no era cercano a él, no era para nada cercano ni amigo de él, ¿no? Pero digo, lo conocía y verlo que apareció solo vestido con la sotana blanca, sin el coso de armiño, sin esa estola que utilizan, ¿no? Que está bordada con hilos de oro, que apareciera con esa simpleza, nombre Francisco, yo dije, sí, tal cual, es él, ¿no? Y fue como ya digo, como una, marcó algo que me parece que es lo que ha ido desarrollando durante los 10 años de pontificado, pero fue como una sorpresa y por otro lado como entender que venía un aire distinto a la iglesia, ¿no? Ahora, ¿cuáles son a su criterio los temas pendientes que tiene Francisco? Para entender los temas pendientes hay que mirar el contexto, ¿no? Una cosa es lo que uno le gustaría idealmente, lo que a mí me gustaría idealmente como iglesia, y otra cosa lo posible, ¿no? Hoy Francisco se encuentra con una iglesia que manifiesta, al menos en algunos puntos, una profunda división, ¿no? Sectores muy conservadores que, digo, hoy hacen como su aparición pública, ¿no? En otro momento ha sido más sorda su oposición, pero en este momento hacen como más fuerte su voz digo, con esto de instalarlo de su renuncia, que no va a ocurrir, digamos, salvo que no esté muy enfermo, cosa que no ocurre ahora, o con esto de instalar, bueno, que ya que Benedicto renunció, él va a renunciar, bueno, es decir, que en ese contexto de una iglesia que tiene como marcadas posiciones en algunos sectores muy fuertes, claro, hay una agenda que si él la intenta llevar adelante, me parece, puede llegar a tensar tanto que puede dividir la iglesia, se puede llegar a dividir. No él la va a dividir, sino que hay quienes, los grupos más conservadores son los que han hecho los cismas en la iglesia, ¿no? Lefebvre es el último caso, ¿no? Es decir, no son los grupos que se llaman progresistas los que hacen los cismas, lo hacen nosotros, ¿no? Que se creen los dueños de la verdad. Bueno, en este caso creo que por eso digo, poner esto en contexto, él ha avanzado en algunas cosas, me parece que debería, y ha avanzado en esto de poner la iglesia, el evangelio en el centro más que la moral, y en eso creo que ha habido un gran avance y ha abierto como la posibilidad de que muchos se sientan llamados a la comunión. Tal vez eso es un desafío a seguir ampliando eso, ¿sí? Es un desafío seguir ampliando el sentido de iglesia como comunidad en donde los curas no somos los dueños de la verdad, ¿no? Ni los dueños de la doctrina, sino que haya una participación más grande de la comunidad en el gobierno de la iglesia, ¿no? Esto que él ha insinuado con poner en el Vaticano los dicasterios, o sea, les bajó de categoría, ya no son congregaciones, sino dicasterio, y puede dirigirlo incluso un laico, una laica. Eso es un avance muy grande, pero hay que avanzar por así, ¿no? Porque hay toda una cultura eclesial, más bien clerical. Él ha marcado como una cosa, una línea, diciendo, bueno, acá hay una cosa que es el clericalismo, que está entre los curas y también en muchos laicos, de como que sin el cura no hay iglesia, digamos, ¿no? Y en el fondo la iglesia es el pueblo de Dios, la comunidad. O sea, avanzar también en eso es un desafío. Avanzar en el ministerio ordenado también para hombres casados, por ejemplo, ¿no? Que algo de eso estuvo en la discusión cuando se hizo el sínodo sobre la Amazonia, y de hecho en el documento que aprueban los obispos, el documento de la asamblea del sínodo, le pide al Papa que pueda hacer eso, ¿no? Que pueda ordenar hombres casados, dada la necesidad de pastorales, que no hay sacerdote suficiente para atender a las comunidades. El Papa no quiso pronunciarse sobre eso porque temía que eso provocara más división que unión, pero creo que es un tema pendiente, ¿no?
El acceso al ministerio ordenado también de las mujeres también es un tema en discusión. El Papa ha dicho que no lo iba a hacer, porque Juan Pablo II había sido bastante claro ahí. Pero creo que es un tema que en algún momento hay que volver a poner en la reflexión, en el discernimiento dentro de la Iglesia, ¿no? Rafael, ¿qué cree que le gustaría cambiar a Francisco y que no ha podido? Por ejemplo, no ha podido modificar la postura de la iglesia respecto a gays y divorciados. No me voy a poner como intérprete de Francisco, primero porque no lo soy, no soy la persona adecuada para eso, en lo mínimo. Pero a mí me da la impresión que las actitudes de Francisco, ¿no? De mostrar una iglesia cercana a los oprimidos, a los pobres, a los sufrientes, bueno, en algunos sectores de la iglesia he visto como, bueno, esta es cosa de Francisco, ¿no? Esta es cosa medio como de izquierda, ¿no? Y es el evangelio, ¿no? Yo creo que eso le gustaría, como que la iglesia avanzara en una sensibilidad pastoral más grande con los pobres, que la iglesia no tuviera miedo de anunciar el evangelio, claramente, anunciar a Jesús. Y sí, digo, esta apertura de la iglesia como un espacio, él la define como un hospital de campaña, ¿no? La ha definido en algún momento así, al principio de su pontificado, y lo ha dicho otras veces. En el hospital de campaña, bueno, estamos todos heridos, ¿no? Y nos ayudamos como podemos. Y no hay lugar para decir, no, che, yo estoy limpio, vos estás sucio, yo soy bueno, vos sos malo, ¿no? Bueno, en el hospital de campaña se ayuda a la gente a que siga. La comunión en esa iglesia es un pan para el camino, ¿no? Un premio para los que cumplen con determinadas prescripciones morales, ¿no? Y ahí entra todo el tema también de, bueno, quiénes pueden acercarse al sacramento, ¿no? Yo creo que él ha deseado y ha enunciado una iglesia que va en ese camino, pero vuelvo otra vez a lo mismo, la iglesia es real, hay obispos reales, sacerdotes reales, que por ahí a veces cuesta más ir entrando en ese, bueno, el pueblo de Dios va por ahí más rápido, uno se da cuenta que la gente sintoniza, que mientras más lejos está de los esquemas de poder, la gente sintoniza más rápido con Francisco que quienes están por ahí más en el núcleo. Más cerrado, ¿no? Él sostiene que lo eligieron sus hermanos cardenales para reformar la curia. Ha intentado hacerlo, pero es un hueso duro de roer esa curia vaticana también, ¿no? ¿Cuál, a su criterio, son sus mayores logros? Un logro muy importante es que volvió a poner el Evangelio y las preferencias de Jesús en el centro, por encima de una iglesia que en algún punto se había transformado en una especie de agencia de moralidad internacional, ¿no? Que dice al mundo lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Él, al poner, bueno, el anuncio de Jesús, los pobres en el centro, ¿no? Es decir, su primera salida apostólica fue a Lampedusa, donde naufragaban los migrantes que venían de África, ¿no? Ha levantado la voz en todas las causas que tienen que ver con los trabajadores, con los pobres, con los movimientos sociales, la defensa de la Amazonas o de los territorios que están afectados de la casa común, porque principalmente los que más sufren son los más necesitados, ¿no? Creo que ahí ha tenido un punto importante de poner lo que serían las preferencias que Jesús tenía en el Evangelio en primer lugar, por encima de otras preferencias morales o legales o que en un momento o doctrinales que en un momento estuvieron como muy fuertes. Creo que el otro logro que va en esta misma dirección es que ha ido logrando generar espacios para que quienes reflexionan y piensan en la iglesia no se sientan perseguidos, ¿no? Que quienes por ahí piensan diferente no sientan que son apartados, ¿no? No ha habido procesamiento de teólogos, por pensar o por escribir determinadas cosas en este tiempo. También, y creo que antes incluso que esto último que yo mencioné, en Amoris Laetitia, él da una mirada interesante acerca de la familia y el acceso a la comunión de los divorciados vueltos a casar, ¿no? Genera una posibilidad de acceso que no estaba abierta, una puerta que no estaba abierta. Y creo que ahí da un paso importantísimo para mucha gente. Creo que el paso tal vez más importante es de estilo, de un estilo de una iglesia que se acerca, que escucha, que trata de no juzgar, que trata de hacer lugar, que dialoga con este mundo. ¿Qué diferencia hay o había entre Francisco y Benedicto? Además de que son dos
personalidades muy diferentes y dos perfiles muy diferentes, ¿no? Uno es un académico y el otro es un pastor, ¿no? Y eso ha marcado los dos pontificados. También ha marcado, me parece, la concepción que cada uno tenía del pontificado, de la misión que se le asignaba en ese momento. Yo creo que Benedicto sintió él que bueno, que la misión era afirmar la identidad de la Iglesia en un mundo que estaba perdido, digamos, ¿no? Que estaba como en medio de esto que llamó él la dictadura del relativismo. Su mismo nombre, Benito, remite a Benito de Nursia, ¿no? Al Benito de los monasterios. Los monasterios eran el lugar donde se refugiaba la gente mientras los bárbaros asolaban el mundo. Entonces, bueno, después van a venir, todos venían tranquilos, con la cabeza agacha al monasterio, ¿no? Esa era la idea del Benedicto de Iglesia. Bueno, nos ponemos acá, nos recluimos los que estamos, o sea, los que se mantienen firmes al depósito de la fe, a la tradición. Por eso es ahondar la tradición y la identidad católica. Y bueno, y si no estás acá, estás fuera, ¿no? Claro, con Francisco hay un cambio de perfil bastante pronunciado, ¿no? Si bien no a nivel de lo doctrinal, sino a nivel de lo pastoral, una iglesia que sale, una iglesia que va a buscar, que está más abierta, que pone primero la misericordia. Bueno, claro, hay dos perfiles muy distintos que marcaron dos perfiles de pontificado muy distintos, y me parece que como cada uno de los dos entendió la misión que tenía, ¿no? La muerte de Benedicto le va a permitir gestionar más, tener más libertad para gestionar a Francisco. Sí, digo, claro, ciertamente tener a Benedicto allí era como que uno tiene que andar cuidándose, supongo yo, de determinadas cosas, porque, bueno. Sin embargo, ha tenido libertad, ¿no? Por ejemplo, un tema que es lo de la regulación de la misa tridentina que ha hecho Francisco en vida de Benedicto, que fue quien la promovió, digamos, promovió nuevamente la posibilidad de que se volviera a rezar con el orden antiguo, ¿no? Bueno, yo creo que le ha dolido a Benedicto, probablemente no. Sin embargo, Francisco decidió tomar esa decisión. Claro, probablemente algún tipo de decisiones así ahora sea más fácil, entre comillas, tomarla no estando Benedicto allí. ¿Cómo valora usted la decisión de recuperar el control del Opus Dei y de la Orden de Malta? Lo del Opus Dei responde a un intento de volver a las raíces, ¿no? O sea, es parte de toda esta reforma que hizo la Curia, ¿no? Porque al reformar, al pasar de congregaciones a dicasterios, significó que, bueno, que había que reestructurar en qué dicasterio quedaba el Opus Dei, si los que tienen que ver con la vida religiosa o los obispos, bueno. Y él decide volver a un, o sea, al marco fundacional. O sea, escriba no era obispo, ¿no? Escriba era sacerdote y era el prelado del Opus Dei. Luego se da esta otra reforma de que se lo nombra prelado, se lo nombra obispo y así queda como con una autonomía incluso respecto de los obispos. Yo creo que ayuda al Opus Dei a volver a sus raíces fundacionales y ayuda también a que haya una mejor integración y se pueda comprender mejor su lugar dentro de la iglesia, me parece a mí. Lo de la Orden de Malta no estoy del todo familiarizado, pero es una antigüedad, ¿no? Notable esa Orden de Malta, ¿no? Es una cosa bien antigua de esas tradiciones que hay dentro de la iglesia. Pero me da la impresión que ahí también, como estas cosas así que son ancestrales y finalmente se van como determinadas conductas y determinadas costumbres se van haciendo como dogmas dentro y que si no se ventilan un poco, digo, pueden pervertirse. Está bien que haya tomado control. ¿Cree que son suficientes los cambios instrumentados por Francisco en relación a los sacerdotes abusadores? Ha hecho mucho, creo que ha hecho mucho. Que también, digo, no es solo una cuestión de Francisco, sino
de una cultura eclesial que va cambiando, me parece bastante, a raíz de lo que uno ve históricamente, lo que eran 20 años atrás y lo que es ahora, en cuanto a protocolos, a medios de intentar, bueno, que no vuelvan a ocurrir cosas que habían ocurrido en el pasado, ¿no? Creo que ahí ha habido un avance. Código de Derecho Canónico que ha cambiado justamente para que no prescriban determinados hechos dentro del código canónico, bueno, el que ahora se inste a ir a la justicia civil. Yo creo que hay un buen trecho andado, y me parece que también hay un efecto como de delay en esto, ¿no? Porque claro, los casos que están apareciendo son de hace 20 años. Me dice, bueno, con todas las reformas que han hecho son insuficientes. No, no son insuficientes. Por eso ahora aparecen mucho menos casos, justamente por todas las reformas que se han hecho. Lo que está pasando es que están saltando cosas de antes, ¿no? Y está bien en el sentido de que, bueno, se están hablando, pero me parece que sí, que no habría que dejarse llevar por este efecto como distorsivo de que uno dice, bueno, ahora están pasando de vuelta. No, mirá, no están pasando de vuelta. Esto que está ventilándose ahora es algo que ocurrió y que la Iglesia está intentando que no vuelva a ocurrir, ¿no? A través de formación en generar ambiente sano y seguro, en la preocupación, qué sé yo, del ingreso de los seminaristas y hacer un test psicológico a los que ingresan, de haber una mayor accountability, digamos, una mayor rendición de cuentas de parte del clero a sus superiores y a la comunidad. Bueno, creo que hay un camino que está bastante, y que Francisco ha hecho mucho en esa dirección. ¿Por qué cree que Francisco no ha venido a la Argentina? Esa pregunta es buenísima. La verdad, que yo creo que ahora él ve, o sea, él decide ir a algún lugar. Lo ha dicho él públicamente, ¿no? Si él ve que la causa, el motivo para ir, es un motivo apostólico, un motivo pastoral, que va a ser bien, que lo lleva a él a cumplir una misión. Si yo he ido a Benín, he ido a lugares muy pobres de África, marcados por la violencia, él ha querido estar ahí, se ha ofrecido para ir a Ucrania, ha querido hablar con Putin para ir a Rusia, ¿no? Y para hablar con ambos líderes. Es decir, a donde ha ido ha sido porque había algún acontecimiento, como la Jornada Mundial de la Juventud, cosas así, o eventos importantes, o donde él consideraba que iba a ser bien. Yo creo que si él no viene acá es porque considera que no va a aportar lo que podría aportar en este momento, ¿no? Y ahí yo creo que la mirada tendría que ser más hacia nosotros, una sociedad profundamente dividida, que cualquier gesto de Francisco, ¿no? Si le sonríe a uno, que bueno, ¿por qué no le sonríe a otro? Y quedaría envuelto en unas reyertas internas, ¿no? En reyertas interiores que tenemos como una mirada muy pueblerina, ¿no? Muy paleta, ¿no? Nunca había un papa argentino, nunca había un papa latinoamericano, y nosotros estábamos diciendo si es de un partido o desde otro, ¿no? Y entonces por eso se lo escucha o no se lo escucha, ¿no? Gente que viene y me dice, no, yo porque el papa es... Entonces yo no lo escucho. Bueno, mire, escuche lo que dice, vea lo que hace a nivel del mundo, el Papa del mundo, no, no es el Papa de Argentina, ¿no? Y me parece que para evitar ese tipo de apropiaciones o de divisiones o de profundizar determinadas divisiones, él ha elegido no venir. ¿Por qué cree que los papas han perdido influencia en el mundo actual? Las instituciones han perdido influencia en el mundo actual, ¿no? Un mundo que se ha democratizado muchísimo con las redes sociales, donde, bueno, no hay una palabra autoritativa y que la palabra de autoridad en todo caso está dada por el ejemplo, por personas que, lo decía Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, año 1974, decía, hoy los jóvenes no escuchan a los maestros por el hecho de ser maestros, sino que los maestros son aquellos que son significativos para ellos. Así que, y también pasa en el mundo, nos pasa a todos, que uno no dice, bueno, a este tenés que escucharlo porque este tiene el título de maestro. No, uno escucha y sigue a los que para uno tienen una autoridad moral o una consistencia personal que uno dice, sí, esta persona a mí me mueve.
Y también hay muchísimo espíritu crítico, lo cual está muy bueno. Entonces uno puede decir, no, bueno, pues yo no estoy tan de acuerdo con esto o otro, ¿no? Que hoy pasa con las iglesias, pasa eso, ¿no? La gente se vuelca muchísimo más a lo espiritual hoy, tal vez. O sea, con montones de espiritualidad, o toma de una religión, toma de otra, lo que le hace bien. Y no hay tanta adhesión a la institución así monolíticamente, ¿no? Por eso, tanto los papas como los presidentes, como los políticos, como los jueces, han perdido autoridad. Porque esa autoridad no, antes era una autoridad que uno ya le concedía per se, por el cargo que tenía. Ahora, es mucho más el que uno dice con esta autoridad ante mí tiene que ganársela.